La falta de oportunidades laborales en un país como Colombia, en el que la tasa de desempleo, según el último registro del DANE, alcanza el 12,1%, es mucho más complejo para las personas con algún tipo de discapacidad, por lo que estas deben apelar a su ingenio para conseguir ingresos económicos. La falta de accesibilidad de empleo hizo que una familia con integrantes con discapacidad auditiva se arriesgara a emprender en el mundo de la confección. Yo confecciono aquí, tengo mi propia microempresa, le doy trabajo a las personas sordas porque en ocasiones es muy difícil el empleo para las personas, entonces yo considero que debemos hacer una inclusión laboral. Nací en Ibagué. Allá era muy complejo la situación, no tenía empleo, me vine para acá, para Neiva. Aquí también pues estaba igual sin trabajo, pero mi amiga llegó y me dijo que acá Angela necesitaba darle trabajo a las mujeres. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Entonces empecé a trabajar acá. Aquí en el barrio El Jardín, desde hace 23 años, la familia López Toro le apuesta a la generación de oportunidades a través de su taller de confección. Sí, la verdad, yo fui muchas veces a buscar empleo y no. Estaba en mi casa porque nadie me daba trabajo, estaba allí muy aburrida, la situación era muy difícil. Para los sordos es muy difícil el trabajar, entonces me tocaba quedarme en la casa. Aunque diariamente en el país se lucha por igualdad de oportunidades para la población con discapacidad, aún existen brechas y cientos de limitantes. Hemos venido haciendo un arduo trabajo y a nuestras oficinas han llegado diferentes solicitudes para vinculación laboral, donde pues desde el despacho en adelante hemos logrado vincular a aproximadamente unas 25 personas con discapacidad. Queremos expresarle a toda la comunidad emprendedora del municipio de Neiva que tenemos una oferta de servicios amplios donde brindamos asesoría, brindamos acompañamiento para todos los emprendedores en esta condición. Aprovechamos la microempresa de Ángela y sus amigos sordomudos con su esposo y su niño para mandarle a hacer las confecciones a nivel de sudaderas, camisetas, pantalonetas de este orden, porque nos gusta apoyar esta clase de emprendimiento, esta clase de empresa. La intención de esta familia es que su taller siga creciendo y con esto poder emplear a más personas que, como ellos, no hayan tenido oportunidades laborales. Para la familia Toro, los límites los pone uno mismo, así que la invitación es a creer que todo es posible. Para Enlace 13, informó Ayan Trujillo desde el oriente de la capital del departamento del Huila.